Salam aleikum, salam, mi nombre es el Tata José Ramos. El tema en la noche de hoy es caldera espiritual versus enganga. Tengo que ser más específico y establecer más la distinción entre lo que es un caldero espiritual y lo que es una enganga. El caldero espiritual puede, usualmente hay personas que utilizan el caldero de hierro de Ogún, que es el que se utiliza usualmente en la santería. Y lo utilizan porque un espíritu guía le da instrucciones a la mediunidad. Estamos hablando del espiritismo cruzado o la mesa blanca, de que debe montar un caldero espiritual y que debe ingresar ahí en ese caldero distintos tipos de materiales: palos, tierra, perfume, tabaco, miel, ron, una serie de materiales que pide el guía espiritual, que va a trabajar con ese caldero espiritual. ¿Ok? Entonces, ese caldero espiritual lo utiliza el guía espiritual de esa mediunidad para hacer su labor espiritual. El guía espiritual de esa mediunidad no vive en ese caldero espiritual. Él va a ese caldero espiritual cuando va a realizar algún trabajo espiritual, porque ahí están todos los ingredientes que él necesita para hacer su trabajo, para ayudar personas, sea problemas legales, problemas económicos, de salud, lo que sea. Y ese espíritu solicita que se le monte ese caldero espiritual con esos materiales para que él pueda trabajar con lo que está dentro de ese caldero espiritual. ¿Okay? Tengo que hacer la salvedad: en el espiritismo cruzado puede haber espíritus guías que le indiquen a la mediunidad que hay que montar un caldero parecido o similar al de Ogún. ¿Ok? Y entonces puede ser que hayan elementos de lo que usualmente nosotros vemos en los calderos fundamentados de santería de Ogún. ¿Ok? Porque el espíritu guía de esta mediunidad vino de una tradición yoruba o de la regla ocha. O sea, estoy hablando de un espíritu desencarnado. Y este espíritu, vino de esa tradición yoruba y él pide que se haga básicamente como un caldero de Ogún. Pero no se puede equiparar al caldero de Ogún cuando te lo entregan en la ceremonia de los guerreros, en la regla ocha. ¿Ok? Que no es lo mismo, no es lo mismo. Es porque ese espíritu guía de esa mediunidad, en su vida material, él practicaba la santería y por eso es que lo pide que lo haga, pero no está fundamentado dentro de la regla ocha o yoruba, como usted quiera llamarle. ¿Ok? Lo mismo pasa que pueda pedir un caldero de hierro para montar supuestamente un zarabanda o un lucero mundo, pero no es un lucero mundo fundamentado. ¿Ok? Es que ese espíritu guía vino de una tradición del Palo Monte y quiere seguir trabajando con una representación de esos fundamentos y pide que se haga algo similar a lo que es un fundamento del Palo Monte, pero no es lo mismo. Cuando yo hablé de la enganga, pues usted va a ver la diferencia.
entre una cosa y la otra. Y entonces, volviendo al espiritismo cruzado, pues hay guías espirituales que vienen de la tradición del palo monte, y entonces montan un caldero, ponen palos, ponen un sinnúmero de cosas como si fuera una enganga, pero no lo es. ¿Ok? No es una enganga. Es meramente un caldero espiritual, que ese guía espiritual vino de esa tradición Congo y él pidió que se rellenara todo ese caldero con materiales que usualmente podemos verlos en las engangas, por eso es que hay la confusión. Y ese espíritu hace, trabaja con lo que está dentro de ese caldero espiritual. ¿Ok? Pero el caldero espiritual no tiene patipemba o firma en el fondo del caldero, no tiene nada de eso. Tampoco hay, no está una serie de cargas y materiales que fundamentan una enganga, no están ahí. No está dedicado, puede ser que esté dedicado a un empungo, pero no cumple con los requerimientos de lo que es una enganga, ¿ok? Ahora voy a ir con la enganga. La enganga es un vehículo energético. Y una enganga es un fundamento donde vive un muerto materializado. Y ese enfumbi, como nosotros le llamamos, ese enfumbi vive en la enganga como un espíritu materializado. ¿Ok? Y ese espíritu está ahí porque se hizo un pacto. A diferencia del caldero espiritual, que el espíritu guía entra y sale de ese caldero espiritual, en la enganga el espíritu vive ahí dentro por un pacto. Porque el Fumbi y el Tata hacen un pacto para trabajar. Y por eso ese espíritu está en ese fundamento, contrario al caldero espiritual, porque lo que en el caldero espiritual el espíritu lo que hace es colaborar con la mediunidad, mientras que la enganga, el enfumbi hace un pacto con el Tata para trabajar, y ese espíritu vive en esa enganga, en ese fundamento. ¿Ok? Otra diferencia es que en el caldero espiritual no se utiliza menga o sangre, no se utiliza menga o sangre. Mientras que en la enganga sí, se le sacrifican animales de cuatro patas o de dos patas, de acuerdo a lo que pida el infumbi, pero en el caldero espiritual no es así, no hay menga o sangre. Pues en la enganga hay un pacto de Tata al Enfumbi, el Enfumbi vive allí, el Enfumbi hace trabajos espirituales, utiliza todos los ingredientes que están dentro de la enganga también, pero él vive ahí, él reside, es un espíritu materializado, es como si tuviera un ataúd en su casa con un muerto. Eso, básicamente es eso. Contrario a un caldero espiritual que es una serie de materiales dentro de un caldero que el espíritu lo utiliza y en colaboración con la mediunidad. Es muy distinto. Y entonces, hay confusión en el aspecto que yo le expliqué, porque a veces los calderos espirituales se construyen porque el espíritu guía de la mediunidad vino de esa tradición de la hocha o del palo monte. Y ahí es que viene la confusión. Y entonces no sabemos qué fundamento y qué es este y qué es el otro. Así que en el caldero espiritual, de la obra espiritual, del espiritismo cruzado, se le puede dar, se le da fruta, puede haber todo ese tipo de cosas.
por solicitud del espíritu guía. Entonces, en el Lanyanga, el espíritu, en adición a la menga, puede también consumir frutas y otras cosas. El ron, tabaco, miel, todo ese tipo de cosas. Y en el caldero espiritual también puede ser que por intenciones del espíritu guía se ponga todo eso. Eso es una confusión. Hay gente, hay tatas que yo he ido en las redes que dicen que el caldero espiritual no existe. Bueno, eso lo dirá en ellos, pero la tradición cubana de muchos años atrás, las investigaciones, porque yo no parto de una libretita de un tata, de 20 embustes que le dijo un tata a su allegado, porque ha habido una transmisión a veces de embustes, de padrino a ahijado, porque esa es la realidad, porque ellos saben cómo montar una enganga, saben cómo trabajar a real muerto y todo ese tipo de cosas. Pero una cosa es la historia del Palo Monte en Cuba y cómo se desarrolló. Eso ellos no lo saben muy bien. Y en la historia que ha hecho Lidia Cabrera, que ha investigado antropólogos religiosos, que ha investigado las religiones mágico-antillanas, se han percatado de que José Millet, que es un gran escritor cubano también, que en Cuba hay reglas morteras que trabajan con calderos espirituales, que trabajan con todo esto. Es decir, de boca, y eso no existe. Pues, hay un tata mexicano que se llenó la boca diciendo de que eso no existe. Existe, compadre. Lo que pasa es que usted no ha leído nada. El caldero espiritual ha existido desde que los negritos llegaron a Cuba. ¿Ok? El caldero espiritual ha existido y va a seguir existiendo. Incluso hay gente que ahora trabajan con enganga, pero sus primeros pininos o sus primeros pasos en la religión, ellos tenían un caldero espiritual. O sea, y yo no estoy hablando porque le creí el embuste que dijo el Tata, ¿no? Yo estoy basado por los estudios, los libros que yo he leído. O sea, y de investigadores, gente que han hecho investigaciones de campo, que han recogido la tradición oral de esos tatas. Y, o sea, la religión del Palo Monte es una religión de una espiritualidad abierta. No es dogmática como la Iglesia Católica, que hay unas reglas establecidas, así, 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 y usted tiene que hacerlo así. No es así. La historia de los comienzos desde el Palo Monte, la gente vive esta religión dentro de su espiritualidad y hace sinnúmero de cosas, y por eso es que hay una diversidad de ramas dentro del Palo Monte, ¿ok? Porque la realidad de esto es que esto es una religión que está basado en la espiritualidad. Aquí no hay un papa o un obispo que te diga a ti qué es lo que tú tienes que hacer. La gente manifiesta esa espiritualidad de muchas formas y puede ser chocante para algunas ramas. Hay algunas ramas que están en guerras con otras porque ellos no. Si tú no usas quiyumba, porque si no usas hueso muerto, que sí. O sea, ellos creen que tienen la verdad. No, nadie tiene la verdad en esto, porque si ahí yo conozco en gangas que no tienen quiyumba ni hueso ni la madre de los tomates y caminan mejor que una que la tiene. Porque hay que ver si eso que dicen que tiene quiyumba, si está debidamente fundamentado. Porque por tú echar cuatro huesos de muerto, no creas que eso va a caminar. Eso va, como él lo he dicho varias veces, no es el hueso, es que esté el espíritu del enfume. Salam aleikum, aleikum en salam.